Y que muy pocas veces, creo que casi nunca hemos visto saltarse ese ítem a los Lycans, ¿no? Ok, vamos a ver un Bounty Hunter. Que también lo hemos visto Bounty Hunters en Mid. Ah, que van a ir por la offlane de Bounty Hunter. Ahora con el Axe Shard también emitía muchísimo daño. Evidencian ahí es bien sus redes y también en YouTube, que su canal de 220 mil suscriptores, señores de ESBZ para sorteos y premios. Vean medio también, Nisha. Oye, ¿Dónde está? Inferno. Sí, en la parte superior, propio Razor, para que no siga robando el daño acá. La pelea contra GH, el tag team que se activa sobre Papi. ¿Va a sumarse Matumbaman? ¿Puede ser con el ¿Aguantará, block? Papi? Sí. Ahí va el Samo. El stun, el Horde Missile y el kill que lo toma Wow. Papi, Y ¿no? cuidado Cuidado que medio, espérate. la parte de top hay problemas, sí, para en contra de Mind Control. Casi lo concreta el kill del equipo de Secret, pero mientras en la parte de medio, Miracle consigue este kill y los tips que llegan para Enigma. Con el Late Fury, mientras es GH que se queda mejor de Missile. Matumba Man que ejecuta el TP para conseguir esta baja. Ahí hay Shards, no hay nada que pueda ayudarle a GH. Pero las Magic Sticks al menos le dan supervivencia un poco más. Sai se llevará la baja, pero Mind Control también que TP a la parte inferior. Muy Uy, buena la Pip, llegada de ese bloquea. querido Tral para bloquearlo. Así es, a Mind Control. Kuroki llega, pero con el Dust, lamentablemente ya no está por acá. Uy, Ojo, otro más. Y Dios mío, esto parece Royal Rumble, te diré, Chili, porque cada uno por uno hace su ingreso. Van a poder matar a Grimmstroke. Van a ir ahora en contra de Razor, en contra del Puka, quien se le colocará el Doom. Mientras el silencio parece eterno para este mid laner. Tiene que darle el balsa. Una pelea en campo cerrado. Ojo con el Poison Nova, que sigue haciendo daño sobre el Razor con el kill, pero cuidado con Nisha. ¿Lograrán asesinarlo también? Ojo que hay Doom todavía, ¿eh? Lo puede aprovechar. Mira cuál se come veneno de los Plague Wards por manos del Venomancer. Y tiene que irse también. Por fin termina la pelea. Pero no, al parecer Nisha se quiere quedar. Le van a traer la botella, le van a recargar media vuelta a lucharlo. Porque también GH con el Snowball no alcanza al Gyrocopter de Matumaman. Y ahora sí, el último impuesto sobre el Puck en problemas. El track para conseguir la visión y el kill con oro extra. Van a irse en contra de Kuroki y es este el equipo de Secret que estamos acostumbrados a ver. Llegan los niveles para los jugadores y empiezan a hacer ese tipo de juego. Está yendo a pelear. Tampoco acelera su fan como Maels con Maelstrom, pero sí. Voy a cuidar la parte de Boron. Vamos a ver Sí, acá. cuidado. A ver si es que escapa Nisha. Claro que sí, el cooldown cae. Al menos el primer misil, el Horde Missile, lo perseguirá el Rocket Barrage para conseguir el kill. Y al final lo toma Nisha por el Scorched Earth. Killing Spree para el Doom. Se logra salvar del gank que quería ocasionar el equipo de Enigma. Mientras han visto a Kuroki, el track. Se queda parado un rato pensando acá el Grimmstroke. Pone el Phantom Embrace. Tiene que retroceder. Ha terminado este uso de Static Link. El Finger of Death para asesinarlo a Kuroki. Y ahora van a ir en contra de Mind Control. Bajo torre, no respetando nada. El stun. Le queda un solo hit. Pero ahí estaba el Healing Ward por manos de Igor para salvarle la vida. El día para este player. Mientras hay que tener cuidado. A media vuelta viene todo un bait. ¡Te lo comiste enterito! ¡BKB para Nisha! Se va a tener que denegar, tal vez los chicos van a tener que ayudar. ¡Y ahí está! ¡Sai! Jugándole al pinball, jugándole rebote del Shuriken. Y considera la baja sobre Igor. Y también acá tendrá que dar al menos tendrá que dar un sacrificado del equipo de Secret y ese Lion de Yapzor. Mientras tanto, Sai se dieron un doble kill sobre Miracle. Buscarán a GH. Poison no ha lanzado. El troll que maneja Papi lanza la red. Pero tiene que retroceder el equipo de Secret. Soulvine conectado sobre Sai, sobre Papi. Y el Tuskar le bloquea la salida con los Sideshards y termina cayendo. Así que un par de misplays de Nisha, que es raro ver que ese jugador se equivoque, pero cuidado. Otra vez se rompió el Smoke. ¿No han visto a quién? ¿Han visto a Matumba Man? No hay BKB. Long Slash. Se lo comenterito. Final kill es para el support, ¿no? Nosotros apoyando al broadcast oficial. Así que, tío, venga, que se viene acá una teamfight. Está Igor acaba de tepear. Y al parecer se viene una teamfight y es bastante buena para el equipo de Secret. Tienen que sorprender rápido al Razor, conseguir el kill instantáneo y así es. El primero en la lista, el segundo será el Toast de GH. Y empieza a hacer señales que tienen que ir a por Igor, tienen el Doom. Hay Doom, pero no, con el Late Fury sería solamente un desgaste. Y sale Roshan, vamos a ver si van a
este Yapzur puede sorprender. Va a pelearlo acá. Hay Doom, Doom colocado sobre Juggernaut. No sé, tan rápido contra Igor que va a poder escapar. Va a poder salir, pero no el Grimmstroke de Kuroki. Se va a salvar, ya está, se le acabó el Doom. Tiene, es que tiene Sang y Yasha y tiene Skirla de Titán. Sí, entonces, se le fue al toque y encima precasteó el Blade Fury que tiene Aghanim Shard, que le da velocidad de movimiento. Cuidado. Okay, el Kling Dagger, encuentran al Doom. No utiliza la BKB, Mind Control. Ok, Walrus Punch. Ahí. No, no hay Finger of Death todavía. Viene el Office Knight sobre Matumba Man. Y, pero no va a terminar matándolo. Cuidado. Vale, contra Matumba Man. GH que lo quiere alcanzar. Esa rune Haze que le ayudó tanto en la pelea. Van a ir en contra de Zai. El Force Stab lo sacan de rango. ¡Oh! Llega Papi. A ver si Yapzur pone un buen stun. Pero no, había salido con el Illusory Orb. Ya, mira que consiguen el kill sobre Kuroki. No sé si esto sea del todo bueno. El Doom todavía en 20 segundos cargando el Hex colocado. ¿Contra quién es? Contra del Razor de Mind Control. Muy buen Snowball por manos de GH. El Omni Slash. Solamente. No, fue el Swift Flash por manos del Jarno para asesinarlo a Lion. Jace también perderá la vida, el Forsta para sacarle el Plasma Fila. Matumba Man tiene que huir el equipo. Quieren llevarse al menos a Mind Control. Illusory Orb buscando más víctimas. Consiguen la baja sobre Razor y no solamente contra él. Fue un doble kill para manos de Ninja. Matumba Man desde lejos pegando para asesinarlo a Kuroki. Irán a por el Juggernaut, el Doom encima, ya se le termina otra vez. Creo que ya pueden estar, y ahora tienen la pelea de Roshan reseteado y hay Omni Slash. En la anterior no había Omni. Oh, de nuevo, va a poder asesinarlo, no, muy buen Snowball por manos de GH para salvarle la vida. Van a conseguir el kill sobre Doom, que es importante, más allá de que no tenga el ultimate, por el tema de resistencia que puede dar al team. El Omni Slash, ahora sí, para llevarse a Matumba Man, puede ser suficiente, logra el último golpe al final, quien mira con le da el último hit. Y logra llevarse el carry, mientras tanto Razor cae por manos de Sai, van a perseguir a Papi. Ojo, el Swift Flash cargando, 2 segundos, 1, y a lanzarse el Swift Flash. Y el kill, ¡no! ¡No te creo, Papi! ¡Quédate quieto! Encima han visto al Jarno de Illetra Doble, y no sé si esto sea bueno colocar el último de nuevo sobre el Doom. Rápidamente intenta explotarlo al Grimmstroke, lo tiene que matar. Llegará Sai, el kill para él primero en la lista de muertos, pero también sumará a Yapzur, que es bien importante con su Lion. Van a ir en contra ahora de Nisha. Late kill para seguir pegando con ese Shard. Doble kill para manos de Igor. El Doom ha sido colocado contra Razor, pero ya también colocando todas las habilidades, como el Ojo de la Tormenta. Sí lo hay, no sé si quiere hacerlo ya. Cuidado, se mete cara GH, World Punch. Van a volar por unos instantes a Matumba Man. Los Shards que lo cierran, sigue metiendo daño lo más que pueda Matumba Man. El Swift Flash no le sirve de mucho. Pero ahí está Razor para ayudarle. El Force Up doble, el Plasma Field. ¡No! ¡Al filo! Al máximo daño que pueda ejecutar el Razor con esta habilidad y logran asesinarlo. Déjame ver, los Forsta. A ver, doble tu Sor para Secret. Ok, ya lo tienen leído. Ok. A ver, Finger of Death. Ahora sí, Kuroki termina muriendo. Y okay, termina muriendo Secret Sai también. Cuidado con Swift Flash. Ay, cuenta. Uy, no te creo. No podía tampoco. Estaba muy lejos GH para colocar el World Punch. Ya quedaba atascado. Mientras tanto, Miracle consigue al final el kill en la base. Oh, viene el equipo de Enigma y esto lo puede rematar si es que lo desea. Viene con Smoke, Mind Control. No, se muere Matumba y esto. Double. Le ponemos punto final. Doom colocado. Force of el primero. El segundo lo tiene que ayudar. Sáquenlo de ahí. Sáquenlo de ahí a Matumba Man. Y esto será todo al parecer. Tal vez si muere Nisha lo compromete demasiado. Pero es que también, ojo con él, Razor. Lo va a denegar, Igor lo va a denegar. Mind Control. El Bounty Hunter, que solamente es atención lo que quiere adquirir. Van a buscar tercera torre en la parte de bot. No quiere definir todavía el juego, al parecer, el equipo de Enigma. Otro kill más que sucede y es en contra de Sai. Pero acá es importante, el protagonista del equipo de Secret es el Gyrocopter de Matumba Man. Estarlos al Static Link del Razor. O para mandarlo, para meterlo en ese Team Link, o para romperle el lazo del Dreamcoil también. El Dreamcoil también, sí, eso va a ser brutal. Uy, cuidado, hay patada. Hay ronda doble daño para Igor Mitras en la parte de top. Una Lotus Orb. What the fuck, esa animación. Oye, puede meter venenos o sí, para claro, la bola. Claro, como el mismo Tuskar, ¿no? Como el Ashard, claro.
Lo mismo Tusker, en verdad, en propio, en su propia bola. A ver, es. Y acá cuidado, se activa el Lion Dice, ya Zor rápido, Lot Zor se devuelve el Horn Missile. Están jugando ping pong con los Rockets. Otro Horn Missile más. Es que está a nivel 25 el Gyrocopter y va por las cargas de los Horn Missile. Otro más, oh, ahí está lo que te dije, listo, listo. Adiós, GG, Wolfen, cierren todo, por favor. Secret acaba de perder la primera partida. Nygma ha ganado. ¿Alguien me puede decir quién es Ouija?